En la siguiente nota conversamos con Miguel Camino, porque realizaron en Rivera la exhibición anual de sus alumnos. Mucho ritmo de maracas, mucho ritmo tropical en la siguiente presentación. En Rivera estuvimos presentando las maracas locas. Y lo hacen temprano, cosa que no haya problemas de cenas de otros eventos. Siempre, porque resulta que empiezan las recepciones, las cenas de fin de año y cosas de esas que ocupan casi todos los sitios, entonces preferimos hacerlo temprano para que todo el mundo pueda ir a disfrutar antes de que comience toda esa maratón de espectáculos. ¿Cómo fueron esas maracas locas, Miguel? Es muy buena, porque Carlitos, Lancieri y Susana, más todos los bailarines que estuvieron en escena, hicieron muy divertido. Viste, Carlitos, un gran histrionista, digamos, y se sube al escenario y empieza su trabajo de ¿cómo se llama?, de locución, digamos, de su libreto, que en parte lo armaron entre ellos dos y conmigo, como una complicidad para que se entienda que era un personaje mágico que vino de Cuba, se transformó en corriente y quedó transformado en otra cosa. Cuando habitualmente todo el mundo está cerrando el año, vos no parás, porque termina Miguel Camino exhibición y empieza todo lo que tiene que ver con carnaval. Tal cual, mañana cierro la muestra de arte del Colegio Misericordia, del Instituto. Ya tuvimos el concert de Saint Patrick. Esto, estaremos en la cena de Cádiz con el Cats, que van a ver ustedes en el espectáculo. Y empieza el carnaval, de acá me estoy haciendo una reunión de una de las tantas del carnaval, ¿viste? Y ya el 10 empiezan los ensayos de corso y, si no me equivoco, el 17 empezamos por ahí el ensayo de show. Con Carlita todos los días estamos así hablando y armándonos para que esto salga lo mejor posible. Y gracias por invitarnos como siempre. A vos, muchas gracias, Roxy, sos una divina.